programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. Buenos días, buenos días, llegó el viernes y obviamente yo lo estoy haciendo como chilling, lo estoy haciendo como suave, lavada de cabezas sin secado, bueno, ya eso lo estoy haciendo desde hace tiempo y me di cuenta señores que en las pasadas premiaciones de los Video Music, music Awards, eh, bueno, ahí desde hace tiempo Shakira es una de mi amor que no se peina, ella me amor como que se lava la cabeza igual que yo y bueno, quizás yo lo copié de ella. G igual, es decir, señores, estamos en simplificarnos la existencia. Y para decir algo así como una anécdota, recuerdo que fui invitada a una boda en Santiago y voy a la peluquería, me hacen mis anchoitas, mis dulitos, me echan un. Espruf, después y me voy con mis cosas hechas para, el, para Santiago. Llego allá al hotel. Ya mi hermano y yo estamos listos para empezar a organizarnos, para irnos para la boda. Señores, cuando yo solté esas anchoas, ti esas duras, no sé qué jodido spray le echaron ese cabello. Y yo dije, pero para eso no me hubiese hecho nada y hubiese quedado más feliz y contenta, porque después se me lo así y eso, que no se movía para ningún lado. Entonces, no, no, no y no. Así que. Pérdida de tiempo y dinero para nada, para al final quedar peor de cómo estamos. Así que vamos a inclinarnos más por la naturalidad y por lo simple y sencillo para poder disfrutar más de la vida y tener más tiempo en el día para hacer más cosas. Una vez más, bienvenidos y vamos inmediatamente con la frase del día. Atención a todas estas preparaciones pagos, prostitutas, también hombres, también hombres, que se creen, mi amor, <laughs> que están acabando y que ese cuerpo y esa cara bonita, los que tienen, por supuesto, porque hay muchos que no tienen, le van a durar, a durar toda la vida. Y resulta ser que no, señores, porque una cara bonita envejece, un cuerpo perfecto va a cambiar, pero una buena persona siempre, siempre, siempre será una buena persona. Así que vamos a cultivar lo interno y vamos a tratar de ser lo mejor posible, aunque la vida te empuje a hacer cosas malas o no malas, sino incorrectas, indebidas, en un momento de ira o no sé de cualquier situación que esté presente, vamos a tratar de mantener siempre esa bondad interna, porque cuando se cultiva eso se queda ahí para siempre y tú serás feliz toda la vida o por lo menos te acercarás a la paz y a la felicidad. Más que los que hacen maldad. Y después de esa fase tan bonita, ahora sí vamos con el contenido del día de este viernes. Y es que, como prometí ayer, la doctora Karen Castillo estará con nosotros. Ella nos va a hablar, señores, acerca de una ley que hay eh, sobre el VIH Sida y que me dijo, mi alete, la ley. No me la ley. Se me pasó y ahora que estoy, cuando estaba haciendo el guión, fue que como que me acordé. Así que, ya que no me la leí, no sé nada acerca de la ley, más para preguntarle a ella en el día de hoy sobre este tema. Señores, ella también, aparte de su especialidad que es internista intensivista, eh, nos hablará de lo que yo mencioné ayer. Ella viene hoy también a, a decirnos por qué tantas personas están muriendo de infartos a muy corta edad, es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que cambió en la genética del ser humano? Que antes eso no se veía, porque no se veía, no dije que qué, qué, pocos casos, no, 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 se veía. Y hoy en día, mi amor, es el pan de cada día. Personas deportistas, es decir, estamos hablando de personas que llevan vidas sanas, también personas muy jóvenes que de un momento a otro tienen una muerte súbita y nadie sabe el qué. Así que vamos a sacarle el jugo hoy a nuestra queridísima Karen Castillo, pero antes de eso recuerden también que nosotros aquí nos especializamos en siempre tener ofertas para que tú puedas estar siempre bello o bello, gracias a los servicios que ofrecemos en Harumi Beauty Center, como también gracias a Valley Rejuvenation, a Nature Me, a Honey Nature y demás. Tú puedes tener salud y energía y calidad de vida y hasta longevidad con todos los productos naturales que tenemos para que tú puedas tener, vuelvo y repito, señores, vida larga pero con calidad. Así que vamos a. Vamos a iniciar, como siempre. Lo primero es lo primero. Las ofertas que tenemos en Harumi, porque si no genero dinero, no puedo pagar este espacio en Telemicro Internacional y en Digital 15. Así que, si tú deseas ponerte belli, bellísima, porque señores, lamentablemente cuando las ojeras se marcan mucho, crean esa sensación de tristeza, de cansancio, de demacre en el rostro. Y eso usted lo puede eliminar. Oigan bien, eliminar completamente si se rellena dichas ojeras con el ácido hialurónico Aparte de, de que se rellenan, también el color se suaviza. Si las tienes rojas, moradas, verdes, azules, negras. Es decir, el color baja su intensidad y se va a ver usted mucho más rozagante y rejuvenecida. O rejuvenecido. Como también, como también, cualquier línea de expresión que tenga por ahí cerquita quita también se va a desaparecer. Vi que la condesa se estaba haciendo este procedimiento, precisamente lo posteó en sus redes. Y señores, es que es fenomenal y magnífico. Y tú lo puedes conseguir en Harumibio Dicenter con un 25% de descuento. Para mayor información. Para citas y también para que te puedas evaluar, anota para que marques los teléfonos que están en pantalla: 809-565-5224. Y también tenemos el 829-745-7926. Y después de esta super oferta para rellenar ojeras, que yo siempre me las relleno, porque dicho sea de paso, nací con los huecos de los ojos muy pronunciados, muy profundos. Y ustedes nunca me han visto con eso. Así que, si usted tiene el dinerito, aproveche y haga el procedimiento para que se vea más bonita o bonito. Y ahora sí, vamos, señores, a recibir a Karen Castillo, internista intensivista, quien viene a hablarnos acerca de la ley VIH-Sida. Doctora, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Buenos días, mía. Muchas gracias por la invitación. A ver, a ver, a ver. Eh, ¿Esta ley, desde cuándo está? ¿En qué consiste? ¿En qué nos beneficia a todo el mundo? Sí, antes de empezar, Ajá. quiero aclararte que yo soy intensivista. Ah, ok, ok. Si digo internista, me matan los internistas. Ah, no, 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 fue que fui la del error, fui yo. Yo puse internista porque no leí, porque no leí lo que Loisa colocó en el schedule de los invitados. Tranquila, que es Yo eso juraba sea que perfecto. usted era internista, no, y es intensivista. Así ok, es. perfecto. el eso allá arriba, por favor. Internista, intensiv eh, ah, bueno, ah, no, está bien, está bien. Intensivista, emergencióloga. Ahora sí, sí, está perfecto ahí. Eh, la que metió la pata fue yo. Así que nada, continuamos. Pues bien, sí, como habías mencionado, esta ley viene a regular y a ayudarnos a la población a cómo lidiar con este diagnóstico y a las personas que que están cursando con este tipo de diagnóstico. Nos ayuda a saber cómo tratarlos, cómo nosotros eh, debemos actuar ante esta población que está inmunocomprometida, es decir, tiene una deficiencia en sus defensas, pero también nos ayuda a respetar su condición y al mismo tiempo a darle derechos. Para no caer en el abuso, no caer en el desprecio de esta población y al mismo tiempo entender su, su condición como tal. A ver, Doc, resulta ser que ya no estamos en los 80, 90, donde eh, cuando usted decía que tenía esta enfermedad, bueno, la gente no lo decía, se ocultaba porque era algo eh, mortal, era como una sentencia de muerte ya. Sin embargo, han pasado los años. Y ya la, la gente ve esto como algo, una enfermedad más que hemos aprendido a convivir con ella, que tiene sus tratamientos, que ya usted puede tener el virus y, si se mantiene supervisado y bajo control médico, este virus puede ser indetectable y puede llevar una vida perfectamente normal. Claro que sí. Incluso a capítulo de, de los años 80, es bueno que la población se vea la película Filadelfia. Uy, yo me la vi, yo me la vi, yo me la vi. Una película que, sí. que fue Basada elaborada en esa época. con. Exacto, que, que el protagonista fue Tom Hanks sí. y que casualmente toca muchos puntos importantes sobre esta ley de VIH para los las pacientes de ver, Esta VIH? ley, ¿dónde se creó? Esta ley es, la, es una ley dominicana basada, está elaborada, se conoce como la ley 5593. Es una ley basada en los derechos y los deberes y la forma de ayudar a las personas con VIH. Pregunta del millón, porque en este país hay un millón de leyes, pero <laughs> hay que ver cuántas de ellas se llevan a cabalidad y cuántas de ellas se cumplen. Esta ley, ¿cómo la podemos hacer cumplir? Es decir, ¿quiénes son las personas o qué grupo de personas son las que tienen que hacer cumplir dicha ley. En este momento está pautado que es el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública se encarga de vigilar la protección de estos pacientes, pero al mismo tiempo tiene un acuerdo con las escuelas, tiene un acuerdo con la Secretaría de Trabajo para que sus derechos no sean violados y también para que se preserve su privacidad. Por ejemplo, hace poco, no sé si viste que había una campaña para una película recientemente donde habían par cartas diciendo que no querían laborar con este tipo de personas. Obviamente era un, un evento promocional, pero ¿qué tal si había alguna persona con la duda de si realmente había algún tipo de efecto trabajar con una persona VIH o no? Realmente no, realmente son personas que pueden tener un, un estilo de vida siempre y cuando el tipo de trabajo que realicen no implique ningún tipo de, de desgaste relacionado con la enfermedad como tal o no los exponga desde el punto de vista de la patología porque es un síndrome inmunosupresor. Pero he visto muchísimas personas que se ven súper bien, no, tienen el virus. Y es como si no tuviera nada. Obviamente, están supervisadas, controladas y medicadas. Porque ahí es que está el éxito de que tú puedas llevar un estilo de vida super normal. Y es que si tú tomas tu, tus medicamentos que ya no son como antes, que venían con un montón de efectos secundarios que acababan también con parte de tu sistema, es decir, ya la tecnología, la ciencia se han combinado para que los medicamentos que se utilicen hoy en día no hagan tanto efectos dañinos o colaterales al sistema y que tú puedas tener, por ejemplo, un estilo de vida totalmente normalito. Por ejemplo, hace 1500 años entre los efectos secundarios había como una inflamación del abdomen. Eh, pues, sí, vaya mencionando todo lo que pasaba antes con todos los medicamentos. Bueno, anteriormente este tipo de medicamentos se conoce como fármacos antirretrovirales. Actualmente ya hay una tecnología muy moderna para este tipo de fármacos donde el efecto adverso no se puede evidenciar en los pacientes y por lo general los pacientes que desarrollan este tipo de, de cuadro clínico, como refieres, puede ser desencadenado o no por los fármacos. Ya cuando el paciente desencadena infecciones secundarias y, y enfermedades adicionales al virus, pues se conoce como una fase de síndrome, cuando la carga del virus está muy alta. Ya eso es, señores, ya eso quedó en el pasado. Ya eso no sucede, porque si tú, por X o por Y, eres una persona que está contaminada con el virus, te enteraste porque por casualidad o por lo que sea, y te medicas, tu sistema inmune nunca va a estar comprometido y no vas a llegar a ese síndrome de eh, síndrome de inmunidad, inmunodeficiencia adquirida. Exactamente que por eso sus siglas SIDA. Porque ya cuando se llega a esa etapa, la cosa es crítica y tú sí ya estás sentenciado a morir sí o sí. Que por eso era que se veían precisamente en todas las noticias las personas desgastadas, eh, esqueléticas. Señores, con llenas de llagas, un montón de situaciones, porque al sistema inmune verse comprometido, tus defensas no están al 100 y cualquier enfermedad llegaba, puff, y se aprovechaba y, y te acababa. Tú no morías por el virus, tú morías por las enfermedades que venían y como tú estabas indefensa o indefenso, se aprovechaban de tu sistema y acababan contigo. Pero gracias a Dios ya... Hoy en día ni siquiera es como antes que se tomaban 1.500 pastillas. ¿Cómo es el tratamiento en la actualidad del virus del VIH? En la actualidad el tratamiento se da recombinado. Ay dios, eso era antes, ya eso no se ve. Sigue. Se da recombinado, son eh, tratamientos que impiden la replicación del virus porque la enfermedad o el síndrome como tal se desarrolla porque hay replicación del virus. Entonces esta replicación del virus lleva al sistema a perder toda su inmunidad y por ende lleva también a la persona a ser vulnerable a otras infecciones. ¿Qué está pasando en la actualidad? que le, eh, volvemos a la promiscuidad? Las personas no se están cuidando, aparte de, de la promiscuidad, no se cuidan, oigan bien, excesos de sustancias controladas consumidas. entonces todo esto mezclado es una bomba de tiempo que hace que usted sea mucho más propenso a ser uno de los ganadores del boleto. Gracias a Dios, la las campañas que se realizan de forma frecuente para la prevención del VIH ha logrado que se mantenga un margen de infecciones. Incluso para una evaluación que se hizo en el 2017, prácticamente 56 mil personas había infectadas documentadas aquí en República Dominicana. Tomando en cuenta esto, estas personas no necesariamente deben ser diagnosticadas de forma fortuita, pero hay algunas personas que pueden ser diagnosticadas porque vayan a hacerse una prueba de, de rutina, forma rutinaria o porque les exigen una prueba para una cirugía o cualquier Exactamente. cosa. Exactamente. El detalle está en que las personas deben de conocer que, por ejemplo, para entrar a un trabajo para acceder a ciertos tipos de servicios, no están en la obligación de documentar o de reportar que tienen VIH. Ahora bien, ¿qué plantea la ley? Que si usted está contagiado con VIH y usted va a tener relaciones sexuales con su pareja, pues entonces usted debe notificarle a esa persona de que usted está contagiado. Y en caso de que no lo notifique, usted es una persona vulnerable a demanda. Oh, qué bien. Hay una película también por ahí donde. Ah, perfecto. Angelina Jolie, Jolie era la protagonista de esta de esta película. Eh, si no me equivoco, se llama Gia, que fue de una supermodelo que, cuando llegó a la fama, eh, todos los excesos hicieron que ella contrajera el virus y. Sí, la película es así, pero en realidad, ahora que se me cruzaron los cables, no, no, hay otra película donde Angelina Jolie está súper jovencita y ella se enamora de un chico y el chico la rechaza, la rechaza y la rechaza hasta que pasado el tiempo, ella les declama que porque la rechaza y él le dice porque tiene VIH y sin embargo llegaron a ser novios y se casaron y todo, pero hubo una comunicación, que normalmente no es lo que pasa, porque aquí todavía hay muchos tabúes y mucha mala información acerca de la enfermedad, donde inmediatamente tú estás detectado con ella. Aún en la actualidad hay una discriminación total. Pero eso se debe también a desconocimiento de la población. Y de esta nueva ley al desconocimiento de esta nueva ley. Ok, tengo VIH. Por X o por Y, en mi entorno todo el mundo lo sabe. Me cierran las puertas para todo. ¿Qué hago? ¿Cómo esta ley me ampara? Bueno, esta ley plantea que si vas a un trabajo, por ejemplo, no hay por qué pedirte pruebas sin tu consentimiento. Para darte puesto en el trabajo no tienen por qué pedirte pruebas, ni tampoco te pueden decir... Hay una condición de que tienes que hacerte estas pruebas. Ya ahí es de tu persona aceptar o no. Tampoco puedes, por ejemplo, que si vas a un hotel con, con, un, con tu pareja, el hotel, tomando en cuenta las lecciones de esta ley, tiene la obligación de mantener cerca preservativos a la vista. Es decir, la presencia de preservativos en los hoteles es basado en esta ley también. En todos los hoteles, incluyendo los turísticos. Así es. Wow. Wow, no sabía eso. En moteles, cabañas, todos. No, pero también los hoteles, estos hoteles de lujo. Que, pues yo no he visto el primer condón. Ellos pueden obviarlo principalmente si tu habitación la solicitaste para una persona. Ah, ok, ok. Ah, okay pero si es okay. constatado que es para dos personas, dos adultos, debe haber eh, preservativos a la vista. Ah, Ok, ya entendí, ya entendí. Claro, como siempre viajo sola y me hospedo sola, por eso no lo ponen. Ok, pero esto eh, estamos hablando, señores, en la República Dominicana. ¿Esta ley no, o algo parecido, no, está, no están vigentes en otros países? Claro que sí. Okay. En México, esta es, hay una que es actualizada, que es del 2011, y aquí es desde el 93, está pautado así. Mentira. Esta ley existe desde el 93. Desde que se creó la CESPA, desde que estaba CESPA. Pero yo me estoy enterando ahora, mi querida doctora Karen Castillo. Cómo va a ser posible? Por eso es, señores, hace 20 años que eso existe. 20, o menos, o 10. Ah, no, no, 20, 20, 20, no, 93, 2003, 2023, sí, 20 años. 20 años. ¡Wow! Y así como yo, cuántas personas más no desconocen esto. Realmente. Ahí también plantea que si en dado caso eh, usted está en la escuela, la escuela debe promover la educación sobre cómo se contagia el VIH, sobre cuáles son los factores de riesgo, hablarle a los estudiantes sobre el uso de los preservativos, pero encaminados a la prevención de, la, de este tipo de enfermedad, también debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, si usted va a viajar, tiene también que que saber que no hay ninguna razón para pedirle una notificación. Si por alguna circunstancia usted fue con su médico, salió con la mala suerte de que fue diagnosticado, entonces usted tiene la obligación de informarle a todas las parejas que ha tenido que usted salió positivo para VIH. No lo hacen, doc, no lo hacen, no lo hacen. Debe hacerlo, si no es demandable. O bueno, atención, atención, atención. Han habido muchos muchos asesinatos por este punto de personas que han estado con otras y luego se enteran de que esa otra era VIH positivo. Pero la ley ampara a esas personas de que tienen que ser notificadas, incluso si usted como persona no quiere acercarse a esas parejas que ha tenido. Usted debe decirle a su médico cuáles son esos contactos y ese doctor debe llamarlos a cada uno, a capítulo, si es posible, a consulta, porque también la información para eso debe ser consensuada, debe ser con asistencia de psicología o de un terapeuta que en ese momento evalúe cómo usted va a tomar la noticia si mal no recuerdo el chico este que asesinó a Mickey Breton, alegó que él lo hizo porque se enteró de que este chico estaba eh, de que Mickey era VIH positivo según es? él según él a mí no me crea y eso fue lo que salió en las noticias ahora bien dónde podemos encontrar esta ley para uno poderse la ley completica y así así hacer uso de los beneficios que esta puede darle a las personas que tienen este este virus claro que sí esta ley se está abierta en la red y pueden entrar a la página del ministerio en la página del ministerio está es una ley bastante corta y bastante práctica con un lenguaje llano que las personas con VIH pueden beneficiarse de informarse sobre sus derechos y al mismo tiempo nos ayuda al resto de la población a entender cómo preservar su integridad y cómo proteger sus derechos también. Muy importante de que sea cortita la ley, no como una que me tocó imprimir de salud pública para la renovación de los permisos de la clínica de estética. Cuando le di imprimir, doctora, como 200 páginas. Lo lamento. ¿Quién se va a leer? ¿Por qué crean leyes tan largas y saben que no se la van a leer? ¿Quién se va a leer 200 páginas de una PUTA ley? Te voy a dar una respuesta sencilla. Dígame. ¿Quién necesita? Cuando tienes la necesidad y sabes que tus derechos son violentados, pero no encuentras cómo respaldar esos derechos, cómo hacer saber que tú fuiste violentada. Te lees todas, te vuelves abogado. Ok, uno se la lee, ok. Una se la lee cuando la necesita. Pero, qué difícil es que esto se haga cumplir. Porque aún usted va con esa, en, este, en mi caso, con esas 200 páginas, donde un abogado para que te defienda en cualquier circunstancia que se te presente con ese asunto, es complicado. La pela que se coge en este país, doctora. ¿Cómo se está manejando eso? ¿Qué tan eficiente? Eh, eh, ¿Qué tan efectiva puede resultar la ley cuando uno quiere ponerla en, en práctica? Realmente mi sugerencia particular como personal de salud es que cuando vas a dar un servicio, trates de revisar todo lo que puede proveer de un buen servicio amparado por la ley a, tu, a tus pacientes, porque eso los ayuda a ellos a garantizar que el servicio va a ser bueno, por un lado. Y también te ayuda a ti a garantizar que todo lo que le estás haciendo ya está previamente revisado. Ok, perfecto. Así que señores, nada, en internet pueden buscar la ley, póngela ahí para que la gente le tome una foto, porque uno lo dice de boca y entra por aquí, sale por ahí. Ley 5593 sobre el VIH-Sida. Los derechos que tiene cualquier persona que pueda tener, vale la redundancia este virus y que deben de ser respetados, independientemente de que exista o no la, la ley esa. Porque es que, señores, porque tanta, eh, tanto denigre hacia una persona con, con una enfermedad que muchas veces, porque hay muchos casos, la adquieren sin culpa, porque muchas veces es por irresponsabilidad de uno como persona. Pero ¿y los niños? Como la transmisión vertical, por ejemplo. También, entonces, dígame, señores. Eso quiere decir cuando viene de un hijo que nace de una madre infectada. Entonces, no tienen culpas. Y aquí hay una casa que le dicen en la casa de Rosada, ¿sí o no? Que donde hay un montón de niños que nacen con este virus. Entonces, conchale. ¿Por qué tienen que pagar los errores de otros? Porque tienen que estar siendo discriminados, siendo segregados, siendo marginados? por los errores de otros. No, no es justo. Así que nada, vamos a dar los contactos y redes. Sí, para contactos me pueden encontrar en las redes como Casmet en Instagram y como Karen Castillo Medrano en Facebook. Doctora, muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con las ofertas que tú puedes conseguir en Harumi Beauty Center para que la salud y la belleza sean también parte de tu felicidad. En el transcurso de tu vida. En pantalla, la oferta final de este bloque. Señores, tenemos un mesolifting desde Jonger, que eso es la muerte en patineta. Así como usted está viendo esa foto en pantalla, así mismo son los resultados, porque esto fue una paciente que se tomó para que sea la modelo del lanzamiento de este producto que hace que la piel se estire, que la piel se pegue. Y esto fue, señores, con una sola ampolla de 5cc. Obviamente, estamos viendo que la persona no estaba tan mal. Es decir, tenía un cierto daño en el cuello, pero que al colocarse la mesolifting, esto fue un efecto espectacular. Y eso fue al cuarto día de colocarse este producto. Las personas con más daño tienen que hacerse Varias sesiones. Es más, esta misma señora se le recomendó que se hiciera mínimo cuatro, una semanal, para así prolongar el efecto tan maravilloso que están viendo en pantalla. Si tú deseas aprovechar la oferta, atención, un CC en el cuello se ponen cinco. Un CC tiene un costo de dos mil pesos. ¿Por qué tiene un costo de dos mil pesos un CC? Porque así como se pone en el cuello, también se puede colocar en la zona periorbital, que son las ojeras. Y ahí obviamente no se lleva mucha cantidad con un CC suficiente. Ahora. Vuelvo y repito, en el cuello y en el escote hay que colocar 5C6. Si tú deseas aprovechar la oferta que está viendo en pantalla, entonces márcate ahora mismo al 809-565-5224. También tenemos el 829-745-7926 para poder estirar el cuello, el escote y el rostro completo con la mesoterapia desde Younger Mesolifting. Y después de esa super recomendación, señores, eso es espectacular. Yo me lo puse y me lo puesto una sola vez. Me lo puse antes de viajar. Tengo que colocármelo otra vez y otra vez y otra vez. Me voy a hacer cuatro sesiones. Yo, me la, yo misma me la hago en mi casa. Yo hago mi día normal, me la hago en mi casa en la noche y al otro día nítida. Y en cinco días ese cuello es tirado así que vamos a mantener la lozanía en nuestra piel con todos los efectos especiales que tenemos en la medicina estética y por supuesto en Harumi Beauty Center doctora no se me vaya porque en el último bloque vamos a estar hablando acerca de la alarmante cantidad de personas jóvenes que están perdiendo la vida por ataques al corazón, por infartos y doctora no dan explicación de esto, así que hay que ver qué está pasando porque esto no es normal. Así que no se, no se muevan de ahí que ya volvemos. Tenemos mm. que tú puedes rellenar tus ojeras puedes aclararlas, puedes darle vida, vitalidad con los tratamientos a base de ácido hialurónico. Este tratamiento, señores, es súper rapidito y el efecto es inmediato y tiene una durabilidad de entre uno y un año y medio. Así que tú decides si quieres permanecer con tus... Ojeras negras, marrones, verdes, azuladas, porque vienen de todos los colores y con ese hueco muy pronunciado en la zona perioocular. O rellenarlos buscando solución inmediata con la postura del ácido hialurónico. 809-565-5224-829-745-7926. Los teléfonos que debes de anotar ahora mismo o tomarle una foto para. Marcarlos, escribirnos, sacar tu cita, evaluarte, la evaluación es gratis y ya luego realizarte el procedimiento a muy buen precio. 9 de la sí. mañana es el nuevo horario para con comenzar el día fera, con un mejor look en la belleza mía, es, es mía. Conducido por la Mía Cepeda de lunes mía. a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15, la señal que conecta. Hola, amigos, en Badger Rejuvenation estamos súper atentos a todos los comentarios. DM o cualquier pregunta que tengan duda acerca de cualquiera de nuestros productos. Y hoy me he tomado mi tiempo para poder contestar una a una sus preguntas. Vamos a ver. Una de las preguntas que más hacen es la siguiente. ¿Cuáles son los ingredientes de los óvulos Body Rejuvenation y por qué son una combinación perfecta? Excelente pregunta. Los óvulos, a base de plantas totalmente naturales, traen nueve ingredientes, lo cual puedes localizar aquí en el lateral, donde puedes buscar cada uno cuáles son sus bondades. Estos nueve ingredientes, de los cuales hay aloe vera, R-Factor, safflower, estemona, también tiene azafrán, entre otros ingredientes, que juntos van a hacer que el torrente sanguíneo

El perfilamento mandibular es un tratamiento de medicina estética facial que consiste en definir el contorno facial, el mentón y el arco mandibular a través de pequeñas infiltraciones de ácido hialurónico, retornando así la belleza a tu rostro y dejándote una piel más tersa y juvenil. Yeah, yeah. En el perfilamiento del arco mandibular, esta intervención es de carácter ambulatorio, por lo que no requiere ningún tipo de ingreso hospitalario. Por vía tópica se aplica una pomada anestésica que evita que el paciente pueda sentir molestias durante la aplicación del tratamiento. Los resultados son inmediatos, naturales y duraderos. El ácido hialurónico, sustancia a utilizar para el perfilamiento mandibular, es una molécula o componente que se encuentra de forma natural en el cuerpo humano y que tiene la capacidad para atraer y retener el agua, lo que hace que los tejidos se mantengan hidratados y en buenas condiciones. Durante el proceso de envejecimiento, la presencia de ácido hialurónico en el organismo disminuye progresivamente a un ritmo de que a los 50 años de edad solamente nos queda la mitad de este componente en nuestro cuerpo. Como consecuencia, la piel pierde hidratación y, por lo tanto, elasticidad y firmeza, tornándose más flácida y permitiendo la aparición de arrugas. información, haz tu cita al 809-565-5224 o al 829-745-7926. Harumi Beauty Center, tu centro de estética y de la mañana. Es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza Es Mía. Conducido por Mía Cepeda. Lunes a viernes a las 9 de la mañana por Telemicro Internacional. El ADN Dominicano. Mía Cepeda, La Belleza Es Mía. Vamos a darle forma a ese arco mandibular. Vamos a hacer que ese mentón se vea proyectado. Vamos a hacer que ese arco mandibular. Anterior y posterior se vea bien definido y vamos a hacer que todo se vea más lindo en la cara con la postura del arco, perdón, con la postura del ácido hialurónico en el arco mandibular. Así es la cosa. Tú puedes lograr que se defina todo tu contorno facial. Con la aplicación de este ácido. Aquí se coloca uno de una densidad muy, muy grande, porque mientras mayor es la densidad, mejor forma le podemos dar en el área donde están los huesos. Así que, para mayor información, ahí están los teléfonos en pantalla: 809-565-5224. También tenemos vía WhatsApp el 829-745-7926. Y la oferta es de 25 mil pesos, aunque te lleves 4 cc. Máximo 4 cc es lo que podemos colocar para definir tu arco mandibular. Y 4CC, cuando tú sumas 16 por 4, son 9... Eh, 32, 64 mil pesos. Y tú lo puedes conseguir por 25 mil. No, demasiado barato. Así que llama y hazte Pero ya. Mm. Mm. Lo que me mantiene a mí nítida siempre, aunque llegue a mi casa súper agotada y caiga como una piedra en la cama, es el Honey Nature, señores. Eso me mantiene activa, me mantiene pilas, me mantiene con energía. Y si no, pregúntenle a todas las mujeres que estaban conmigo en ese Tours Medellín, solo chicas. Yo no dormía y siempre tenía una energía inagotable. Brincaba, saltaba y aguanté los cinco días, señores. Obviamente llegué aquí a la República Dominicana y me siento un poquito agotada porque el cuerpo, por más estimulantes que tú le des, por más multivitamínicos, obviamente que tiene un límite. Porque aunque usted se alimente bien. Y tome lo que tome. Si no descansa, el cuerpo puede colapsar. Así que para dar lo mejor de ti día tras día, obviamente descansando tus horas correspondientes, Honey Nature. Tiene miel de abeja, tiene polen, tiene jalea real, tiene semillas negras, tiene maca y tiene un montón de elementos naturales que van a hacer que tu vida sea mucho más productiva y activa. Así que no lo pienses dos veces. Un sobrecito te cuesta 350 pesos, la caja completa te cuesta 3.500 pesos. Hubo una chica que me dijo, mía, desde que llega a Santo Domingo me voy a comprar eso porque Dios mío, te envidio. Así que este producto también está disponible en Harumi Beauty Center. 809-565-5224, 829-745-7926. En Yamasa también está disponible en Sabrina Makeup Studio. Los teléfonos están en pantalla para que tú puedas adquirir tu caja completa o un sobrecito por unidad. Recuerda que el, so, el sobrecito sí, se toma medio, medio interdiario. Si vas a tener un encuentro sexual, entonces se toma uno completo. En la farmacia Vázquez, en Villa Country Center, ahí también lo tenemos para todas esas personas que vienen trabajando, cargando cajas y tienen un montón de actividades físicas que pueden agotarlos. Con este producto, tú puedes garantizar que todos los días vas a dar lo mejor de ti. En la farmacia Vázquez, a través del 809 536 9646 y el 809 536 4352, puedes pedir tu honey nature tu baji rejuvenation y también tu es mía. Continuando con el programa y continuando con nuestra invitada la doctora Karen Castillo quien es intensivista y Emergencióloga, ¿sí o no? Sí. Ah, ok, sí, sí. ok, ok. Eh, vamos a hablar, señores, acerca de estos dolores en el pecho que pueden alertarte de que algo está pasando con tu corazón y que también de que algo puede hacer que este estalle y que tú quedes sin vida. Y lo grande del caso es que esto, señores, eh, empieza como con una molestia y si tú no le prestas atención, luego tú no sientes absolutamente nada porque ya te fuiste de este mundo. ¿Sí o no, Doc? Lamentablemente. Así es, es decir, yo me, me he desmayado en la vida dos veces. Doctora, y yo ni me entero cuando me desmayo, solamente me, me entero cuando despierto. Entonces, yo supongo que así mismo es la muerte repentina. Tú no te enteras, es decir, ¿cuántos videos no hay por ahí de personas que están hablando? Blu, 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 y puf? personas que están, canta, artistas que están cantando, y puff, eh, vi un político también una vez que estaba sentado dando una conferencia y ahí mismo, puff, entonces hay que ver cómo está nuestro sistema, nuestra salud, nuestro corazón, nuestras venas, arterias y demás familiares para que la muerte no nos llegue de sorpresa. Así es, principalmente lo que acabas de describir se conoce como muerte súbita. Eso es el cese de las funciones vitales sin que una persona previamente se conozca con una entidad, pero también se debe a una persona que está en una actividad física o que son condiciones cardíacas que pueden llevar a lo que se conoce como una muerte súbita. Uy, se puede. Uno preparar para que esto no suceda. Es decir, hay alguna manera de que una muerte súbita no nos sorprenda. Bueno, el colapso del sistema nervioso, que es ese sueño repentino que dices que luego no te acuerdas de nada, esto se debe a que el cerebro está principalmente nutrido por oxígeno y por todo aquello que lleva el flujo sanguíneo, que es oxígeno y azúcar. Esto va a conllevar a que un fallo de tu bomba, en nuestro caso, ¿cuál crees tú que es la bomba? El corazón. El corazón es aquello que bombea y que mantiene la irrigación de esas plantas que son nuestros órganos. Entonces, cuando esa bomba falla de forma súbita, porque hay un cortocircuito eléctrico a nivel cardíaco, pues puede ocurrir esa desconexión nerviosa. Es por ello que una persona que presente esa desconexión de su entorno debe ser evaluada vía emergencia, debe ser revisada desde el punto de vista cardiovascular y neurológico en su caso. Eh, bueno, recuerdo que en una de esas de esos síncopes... Eh, um, yo iba a ser jurado de un, bueno, fui jurado de un concurso de belleza. Y cuando estoy en pleno acto, me siento como media sofocada y decido ir a una emergencia de una clínica cercana. Mala mía, porque ellos dijeron, mía, tenemos que dejarte ingresada. Y yo dije, no, no, yo tengo un compromiso aquí al frente. Crucé solamente porque me sentía como un poquito sofocada, me dio un desmayo esta mañana. Entonces, ¿qué? no, no, es que tenemos que chequearte 24 horas bajo supervisión. Claro, gracias a Dios no pasó nada, pero no me quedé, que debí de quedarme. Bueno, una de las causas más comunes también en, en el caso del colapso pueden ser los desequilibrios de electrolitos, los desequilibrios de electrolitos que pueden pasar desapercibidos, pero se va mucho de la mano con la pérdida de volumen en, en el torrente circulatorio. Eso aumenta la fuerza de tu corazón, es decir, tu, tu corazón tiene que trabajar más, pero al mismo tiempo necesita esos electrolitos para poder hacerlo, porque los, los electrolitos son los que hacen transmisión eléctrica en ese corazón, son los que le dan la vida. Entonces, esos electrolitos en exceso o en déficit pueden llevar al colapso de ese, de ese órgano. Entonces, es por ello que... Una deshidratación importante que cabe destacar, la deshidratación no es solo de agua. Las personas dicen, no, yo estoy deshidratado, déjenme tomarme un galón de agua para reponer. Pues no. no, resulta que la deshidratación puede ser hiperosmolar porque tengas exceso de, de electrolitos, que es cuando te falta el agua. Puede ser isosmolar, donde ambos están dentro de parámetros, pero también puede ser hiposmolar donde entonces tienes agua suficiente, pero los electrolitos que necesitas para poner a funcionar toda esa actividad eléctrica no están presentes y de ahí puede venirte el colapso. Uy, Dios. Entonces, Doc, ¿qué está pasando en la actualidad que estos problemas que hacen que colapse el corazón y que se pare de repente están afectando a muchas personas jóvenes? ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe? Ustedes, como médicos o sociedad de médicos, caliólogos y demás, no sé, ¿no han hecho un estudio en investigación en el mundo? ¿No se, ha, ¿No se ha puesto en marcha el buscar el porqué de esto? Sí, mira, a raíz de la pandemia se han dedicado a realizar muchas evaluaciones sobre los efectos secundarios de las infecciones que las personas desarrollaron post-COVID. Pero realmente en este momento no hay como un consenso que nos pueda decir que la vacuna o que el virus o que el estilo de vida es lo que está fomentando este, esta crisis de, desde el punto de vista cardiovascular. Bueno, doctora, están relacionando la vacuna con estas muertes en personas jóvenes. ¿Qué usted opina acerca de eso? Bueno, en cuanto a eso, todos sabemos que... Todas las vacunas tienen efect efecto adverso. Ahora bien, los efectos a largo plazo los dudo mucho porque todas las vacunas de forma inicial te pueden producir una respuesta inflamatoria leve. Y la respuesta inflamatoria leve puede consumir tu, tu sistema, pueden deshidratarte en cierta forma, pueden debilitarte. Pero no obstante pueden ocasionarte eh, una muerte súbita. Eso es muy raro que, que se describa. No es que no ocurra, pero es muy raro que se describa. Y a largo plazo menos. Doctora, hay un montón de alimentos, ya que usted está hablando de inflamación, que hacen que dentro de nuestro sistema, en diferentes partes del cuerpo, ocurra una inflamación y sin embargo... Seguimos consumiendo estos alimentos. No escucho por ahí ninguna propaganda que diga, no, no consumas tal alimento, porque puede hacer que te inflames y que se obstruyan las vías, no sé qué cosa, y que mueras. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, realmente porque hay ciertos alimentos que están relacionados más bien con el proceso de preparación. El proceso de preparación. Ustedes han visto también que se está encaminando todo a que consumamos más productos orgánicos con menos efecto químico. En nuestro país nosotros gozamos de que como hay pro producción local, este efecto se reduce bastante con los pesticidas que se utilizan para, para los alimentos, pero más bien esto está encaminado a los controles de calidad que tiene que ver con la producción de estos nutrientes. Es por ello que si todos están dentro de los criterios de calidad, es muy difícil que salgan a decirle Doctora, que no lo Doctora, hay manos oscuras también. Yo no confío en nada de esos de criterios de calidad porque ay, mi amor, el empresario no le importa que se muera que se muera nadie. Ellos lo, ellos lo que le importa es producir dinero, aunque eso signifique que muchas personas pierdan la vida. A ver, entonces ya para ir cerrando el tema porque nos quedan cuatro minutos. ¿Cuándo debemos preocuparnos en el momento que llega ese dolorcito en el pecho? Es decir, ¿cuándo debemos salir corriendo al médico o llamar al 911? Por ejemplo, si usted identifica que el dolor de pecho no mejora con el reposo, que empeora concomitante pasan los segundos, que se acompaña de sudoración profunda o de pérdida del conocimiento, peor aún, si se irradia al cuello, mandíbula, a brazo izquierdo, a la mano y del brazo izquierdo, es decir, todos esos, esos, esos signos que nos hacen pensar en que no es simplemente algo muscular, ameritan que usted sea evaluado. Ahí estamos leyendo en pantalla algo que me ha llamado la atención. Un dolor de pecho es un infarto hasta que se demuestre lo contrario. Explícame. Así es. Resulta que eso estaba yo comentando con, con mis pacientes en estos días. Ellos me dicen, doctora, ¿por qué si yo tengo un dolor torácico me ingresan en una unidad de cuidados coronarios si solamente fue el dolor? pues en medicina debes de descartar desde lo peor hasta lo más leve no al revés y si tienes factores de riesgo como la diabetes la hipertensión o una persona que tiene trastorno importante con el colesterol o una vida un tanto con hábitos inadecuados como fumar tomar alcohol de forma frecuente y en cantidades inapropiadas, esto puede llevar a que desarrolles problemas cardíacos de condiciones coronarias. O un, o un infarto. Ay, Dios mío, Padre Celestial. Eh, en los atletas, ¿qué puede causar un infarto? Bueno, en los atletas usualmente son personas que realizan mucha actividad física. Esto lleva a a que el músculo cardíaco tenga que desarrollar una fuerza mucho mayor. Es lo que se conoce como hipertrofia de ese músculo. Así como los brazos y los bíceps ah, se ponen ya, okay, fuertes, fuertes, eso Ajá. mismo puede pasar con el músculo. Pero dicen que tenemos que fortalecer el corazón. Claro que sí, pero es como acabas de mencionar, los atletas de alto rendimiento pueden llevar a un exceso en cuanto a esa función del corazón y pueden llevar a que la conducción eléctrica en ese músculo no sea la adecuada porque esté aumentado de tamaño. Ya para finiquitar, ahora sí, 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 sí. ¿Qué pasa cuando esa función eléctrica no es la correcta? Ocurre la principal causa de muerte súbita, que son las arritmias. Las personas de repente se sienten una pequeña palpitación, dicen, ay, me está latiendo muy rápido el corazón, déjame sentarme a ver si se me pasa. Pero de repente te dicen, doctora, mire, yo estaba sentada y sentí unas palpitaciones. Las mujeres somos un poco más atípicas porque asociamos eso a situaciones emocionales. Decimos, no, eso es que, eso es la ansiedad, es que no he dormido, es que. He pasado una semana muy estresada y las palpitaciones ahí, el corazón late de forma normal, puede provocar trombos porque la sangre se va coagulando en las partes donde no hay actividad y eso hace que la persona pueda tener accidentes cerebrovasculares y que pueda desarrollar también muerte súbita. Podemos evitar todo esto si mantenemos una vida sana, si nos ejercitamos moderadamente porque... En mi caso... Mmm. Los diferentes médicos que yo visito me dicen, mía, no tienes que hacer mucho esfuerzo. Tú, lo, tú no lo necesitas. Tienes que hacer cosas moderadas porque si forzas, entonces ahí pueden venir los problemas. Y usted sabe que yo quiero hacerlo todo. Yo quiero, mi amor, ir a la par de todo el mundo. Y resulta ser que uno tiene sus limitaciones a veces y hay que respetarlas porque cuando forzamos podemos causarnos daños irreversibles. Recomendaciones. Así es. En este caso, como no sabemos cuáles son nuestras limitaciones, la recomendación es que acudan a su chequeo médico, vayan y enamórense de un buen internista o una buena internista, de un buen cardiólogo cardióloga y acudan a su chequeo. Se hacen una evaluación anual si desean. No tienen que pensar en voy a ir de forma rutinaria. Anual, con que vayan anual, si no poseen antecedentes, si no le encontraron ningún trastorno en la evaluación previa, se van a garantizar que el riesgo de hacer muerte súbita va a ser mucho menor. Bueno, señores, vamos a llevarnos a ver lo que saben de lo que han estudiado para así poder disfrutar más de la vida, que es solamente una, y cuando se va, no vuelve atrás. Contactos y redes. Bueno, para contactarme a través de Casmet, mi página en Instagram, y a través de Facebook. Karen Castillo Medrano, para Ahí servirles. Están en pantalla para que le tomen una foto y así cualquier inquietud la pueden hacer vía DM por Instagram o visitar a la doctora y pagar una consulta, <laughs> que es lo más recomendable, porque para eso ya estudió, para eh, consultar y cobrar, no hacerlo de gratis, aunque claro, ella hace sus donaciones a personas que quizás no puedan pagarla, pero no todos los días, eso es a veces, así... Que doctora, muchísimas gracias. Ahora yo voy con una recomendación más para que tú puedas estar siempre bien puestecita o bien puestecito con los procedimientos que tenemos en Harumi Beauty Center. En pantalla. A ah, utilizar el ácido hialurónico en cualquier parte de tu cuerpo que se esté consumiendo. Como por ejemplo la francesita, señores, que yo le dije, mi amor, una mujer como tú, joven y está tan cricaja entonces tiene que colocarte tus cositas. Porque el estrés la estaba matando y ella se colocó sus pómulos, ella se colocó su arco mandibular, ella se colocó sus labios, ella se colocó su, su tabique nasal, señores, porque estaba consumida. Nasogenianos, nasolabiales, estaba consumida. Eso sí, se gastó un dineral porque ya saben, se hizo el resto completo, pero la diferencia es una cosa, señores, que acabó en Colombia, se comió hasta un piloto, se consiguió, para que lo sepan, mi amor coronó con un piloto, que dicho sea de paso, hoy el piloto está aquí en esta República Dominicana visitándola. ¡Ay, ¡Qué fuerte! Así que si tú deseas mantener la lozanía y juventud en tu rostro, aprovecha esta oferta que tenemos en Harumi Beauty Center con la postura del ácido hialurónico con un 20% de descuento. 809-565-5224 y 829-745-7926 los teléfonos para evaluación, para cita y para realizarte dicho procedimiento y sobre todo para economizar. Mm. Y esta que está aquí ya culminó por el día de hoy. Estoy cansada, agotada, desbaratada. No estoy dando el 100%, aunque estoy tomando Honey Nature. Pero señores, es que esa mujer de me, mes me sacaron el jugo en Colombia. Te odio, estrella. Te odio, Angélica. Te odio, Jaycee. JC, eh, JC, te odio, Kenia, bueno, fueron tantas que ya no me voy a acordar de todos los nombres, pero las odio a todas, porque ustedes son unas degeneradas, yo soy una niña, mi amor, buena de que se acuesta temprano y por ustedes no puedo dormir nadie, aquí estoy desbaratada que no puedo hacer ni mi programa, con, así con la energía que me caracteriza, así que voy a dormir mucho, mañana también, para así entonces el lunes iniciar la semana en mi estado natural, Prendida, doctora. Gracias, a ustedes gracias. Será hasta el lunes. Besos, bye bye. Mi asi está preparando para otro programa bueno: ejercicios, diversión, belleza y. Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center.